Alba me desembarca. Ok, perfecto. Ya empezaron las manos. Tenemos a Cuenti color morado y Elige color neutral. Daniel, háblame de macho. Nunca lo he visto jugando a los dos. Ellos dos. Bueno, históricamente Cuenti ha sido el que siempre ha tenido la delantera en esa, en ese enfrentamiento de estos dos titanes. En el 2015 y en el 2016 fueron los que dominaron la escena. Pero las cosas han cambiado. Creo que el último encuentro ganó el IE, pero no estoy seguro. Aunque no, creo que no. El Game Over fue el último, la última vez que ellos jugaron y ganó Quest. O sea que pero, prácticamente Quest ha sido un Nemesis del IE. Pero en este torneo que se hizo, se lo organizó Guayaba. Ah, tú no fuiste. Yo no sé si ellos se enfrentaron ahí o algo. Ah, yo no fui en eso, así que. Pero yo sé cuánto dices. Sí. Okay. Ahí vemos a Quenti con una ligera ventaja. O sea, definitivamente, entre los dos juegos, Elie es el jugador más técnico. Claro. Podría ser ahora mismo el mejor del país, pero está en duda porque, sinceramente, el top 10 gana todo. No hay uno que esté encima del otro. Exacto. Un día gana Fulanito. ¡Wow! Bonito Shine Back. Sí, un día gana el número 10 y el otro día gana el número 3 y el otro día gana el número 1. Pero él ha sido de los más consistentes. Sí, ha ganado dos torneos seguidos en primer lugar. Lamentablemente que el último torneo que jugó perdió de los dos comentadores que están ahora. Pero fuera de eso. Oí unos rumores como que se había retirado. Por lo que le hicimos. Sí, fue un poquito duro. Lamentablemente fue tan fuerte que no pudo ir al último torneo que se hizo. Sí, se dieron 12 mil pesos al primer lugar. Pero mira, quitándolo de Chelsea ya. Sí. Ah, estamos parejos ya. Muy parejos. Ellos se conocen, tienen años en eso. Sí, se conocen. El que gane esto va directo a Winners Semis. No, perdón, a Winners Finals. A Winners Finals. Este es Winner Semis. Sí, sí, sí. Del otro lado está Baby y Seiya. Ya, sí. Y el que gana el juego va a jugar contra Baby y Seiya. Exacto. Super 5, cuento para la delantera ahora. Juego volátil. En este tipo de pelea, poco importa lo por ciento. Sí. Entiendo que aquí una vida se va bien rápido con un Shine. Cualquiera puede tomar la ventaja. Exacto. Juego muy volátil, ya te empate. Cualquier cosa puede pasar. ¡Ay! ¡Piu, piu, piu, piu! Aunque Liel se mueve más bien que Quenti. Quenti tiene una mentalidad muy buena para el juego. Sí, yo entiendo que Quenti tiene un mejor neutral que Liel. Liel falló un Edgar ahí muy fácil. Quizás por eso pierda. Ah, Quenti no aprovechó. Creo que esto es que hoy, vámonos. Ya, ganó Quenti. 1-0. 1-0 arriba Quenti. Okay. Tenemos un favorito de Elie. Sí. El triple. Wow. Bueno, Elie siempre es como que se mueve bien bonito, bien, sí, bien dinámico, pero Quenti tiene una mentalidad de engaña. Sí, definitivamente superior. Yo estoy de acuerdo. Pero Elie es como un robot. Está jugando contra un robot. Sí, contra es la máquina. Es un tren, literalmente. Contra la máquina level. Vete aquí, aquí. La máquina de la. Es muy rápido, creo que. Exacto. De lo último que vende aquí, el training pack. Para mí, si Eliel cambiara esta mentalidad y. Acechar a más. Exacto. Como lo llamamos acechar, que no va con más space. Y, exacto. Sí. Fuera. No hubiera forma. Sí, porque él es muy ofensivo. Él es tipo mango. Exacto. No, pero mango.
tiene un edge guard de Green. Todo el juego, o sea, toda el área del juego de Mickey Mango lo tiene superior. Un spacing de Green le tiene Mango. Siempre cuando te tira un pero algo, aunque está arriba de ti, él siempre como que mantiene su distancia. Es la agresividad que caracteriza a Mango. De la misma manera, el IE yo entiendo que él es un jugador más agresivo que hay aquí. Sí, pero el mira, spacing desde de Mango, aunque sea agresivo, su spacing es terrible. Ay, pero están perdonándolo a Edgar. Él es agresivo, pero con mente, Mango. Ah, sí, no, pero Mango increíble. ¿Qué bendito es? ¿Qué de eso sí que no me ha gustado? Oh my god. Él está dominando, creo que ya entró. Sí, como tú dijiste al principio, que ese es el mundo que a él le gusta. Pero como dijo, es una pelea de Fox, una vida no ventaja. Sí. Un capito y ya. Bye bye. Pero ahí. Ya, la pareja. Wow, cuántas bendiciones tengo hoy. No ha fallado ninguna predicción. Okay. Cualquier cosa puede pasar. Ay, ¿qué pasó con el grab? Es un punish. No, mal Lesnar. Mucha gente murió, no sé por los Lesnar. Y Eliel gana este match. Creo que esta se va a ir a la última mano. Yo creo que va a quedar otro ganando. Creo que Quentin tiene la ventaja, así que ya. Yo puedo creer eso también. Yo creo que el tipo de ganar. Sí, porque él va a coger los mundos que más él se acomoda. Por ejemplo, él cogió Battlefield, que es el que más le acomoda. Después va a coger Lee, los mundos que más le acomoda. Y así sucesivamente tiene una ventaja cuenta. Apreciando el juego. Está muy nivelado. Sí, él está con otra mentalidad, no está cayendo tanto atrás ahora mismo. Sino manteniendo su distancia. Él se adapta. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿tiende a adaptarse más? Se adapta mucho. ¿Cuál es un jugador más cerebral? Por ejemplo, hubo un torneo en el que jugamos una money match, él y yo, y le gané 3-0. Pero ya después, como que él se adaptó al juego mío. Y ahí fue difícil para yo poderle ver una mano. Sí, yo entiendo exactamente lo que tú dices. Eliel con una ligera ventaja. Oh. Oh my god. Eso es un lindo Edgar. Si lo hubiera aquí con el toque. Bonito va, que no está haciendo nada bonito, pero él está cubriendo opciones. Exacto. Está cubriendo muchas buenas opciones. Él tiene una muy buena toma de decisión. Exacto. Y yo, el 2. Se le está tomando la cabeza. Mira, ahí pudo tratar de matarlo porque le puso al frente. Quentin utiliza mucho los pull-up con backer. Ay, yo pensé que se me va a dejar. Mira. Demasiado bonito fue ese hombre. Mira. Demasiado bonito. Okay. Pero, y todo, o sea, ellos tienen unos punishes gratis y no lo están aprovechando en muchas circunstancias. ¿Qué fue eso? Ok, yo lo voy a tirar para arriba. Bueno, yo creo que vamos a tener que retratarnos porque a lo que vemos Ariel ya le sabe como un chilamaña a Quentin. Lo que pasa es que hay que tener en realidad algo. Quentin no ha estado muy activo. Yo creo que Ariel sí está un poquito más activo jugando. Pero yo estuve hablando con él y él me dijo que no está jugando, pero que aquí nadie está jugando. Aquí en República Dominicana nadie está jugando. Yo vi un video de Ariel jugando contra... chico, se llamaba Gerardo. Ya de San Pedro. Y jugaba bien, chico. No, nunca he venido a un torneo. Aquí nadie está jugando. Nadie, no se cuenta.
Hasta yo mismo dije que tenía sí, la semana en mi hogar. Ay, los Bree Jones son fuertes aquí. Aquí nadie se toca el dinero. Ya lo está. Siempre es una excusa. No, pero bueno, Quentin me... no mete excusa. Quentin dice que va a ganar esto. Bueno. Y viene preparado tu Midgar. Bueno, no, ya. Y donde le suelta Quentin. Ya. El Quentin está ganando el Midgar. Me retracto de lo que dije. Ya lo saben. Me retracto de lo que dije. Me parece que está jugando random, no están seleccionando mundo. Sí, yo creo que ellos no sé. Sí. Es un kit también, ¿no? Sí. La ventaja es prácticamente total. Sí, pero también tú tienes que saber en qué mundo tú juegas bien. Por ejemplo, que se adapte a tu estilo. Yo no me atrevería a jugarle a Guayaba en Final Destination, por favor. No. Imposible. Es el mundo de Guayaba, como dice. Muy buen parque. Él está cubriendo mejor opciones. Exacto. Al menos eso fue una red. Él podía cubrir. Se podía ver hacia abajo, pero. Él tira un golpe. Aunque falle, tiene la opción de darle otro golpe. Eso es lo que hace Quentin. Se puso nervioso. Al día yo no lo veo fallando mucho eso. ¿A quién? Al día yo no veo fallando eso. Porque el día es más técnico. Exacto, el día no falla. Solamente que la mentalidad del juego. O sea, el estilo, o sea, el link es tan diverso. Porque hay tantos estilos diferentes. Tú puedes reconocer. No sirve quién es quién. Sí. Tienen como un estilo de juego. O sea, obviamente para el jugador que es activo puede tratar de eso. Hay gente que no sabe jugar. También siento como que ay, mira, bien. Es una desventaja de Lee el jugar tan técnico, porque a veces hay que tener mentalidad y dejar. Cubrió bien el Edgar ahora. En vez de tratarse algo bonito, irte a lo seguro con un golpe que baje mucho la madre, seguro. Sí. Muchas veces es la mejor opción. ¿Quién tú crees que va a ganar esta mano? Eliel estaba en la otra a sí mismo y yo dije que iban Eliel y ganan 20. En realidad no tengo el valor para decir que van a ganar. Estamos haciendo un update. Quentin. No fue Quentin. Sí. Vamos a ver. Claro, aquí. No. Déjame evitar. Se fue. Como digo, a la última vida. Ok. Voy a hacer cualquier cosa. Es cierto. Él se adapta. Será todo y sí. Pues todo. Creo que. ¿Cuánto está? Todo. Sí. Perfecto, está todo. Y ahora como ya actualizó. Pero ahora ganó Eliel. No, no. Mira, bueno, está 2-2, aunque salga 1-1. Ok. Este es el mundo de Eliel. Ay, el mundo de Eliel. Muy fuerte, un combo brutal. Oh my god. Lado a dos. Y está la última. Y viene a nadar. Yo dije, oye, me parece que estuvo perfecto. La entre dos, para que cae. Y ahora es fácil. Hablando de la mezcla, de Quentin me hace quedar mal. Sí, no, está asustado. Está un poquito. No lo viste, pero él se mató, como quien dice. En la primera vida.
Mendy ha tomado la delantera. Parece que este no es el mundo de Lilith, como decíamos. Empató eso, manito. Este juego es de quien sea. Se empató esta vaina. A mi parecer lo está citado. Porque uno de los dos quiere. Todo el mundo quiere ganar. Y él se asusta en el torneo. Y es una rivalidad que tiene tiempo también. Sí. Pero después a ver aquí van a hablar fila de porquería. Que no, que yo le haga manito, que no. Yo mismo si gano el torneo voy a hablar fila de porquería. Yo no te voy a la porquería. Tiene derecho. Sí. Los peleadores callan que lloran y los peleadores se leo. Ok, cuente ganando. ¡Oh, Dios mío, de altura! Bueno. ¡Ay, 74%! Tiene que matarlo, ay, ¿no? Este ya está más tranquilo. Me gustaría jugar más con el 10 también. Si sí, me toca. No, me va a tocar mi bracket. A ver, me toca mi bracket. Bueno, y ganó. A mí me toca el 10 mi bracket. Lamentablemente, fue una muy buena